Más de 700 trabajadores de la obra de construcción de la infraestructura moderna de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional marcharon esta tarde por las calles como parte de la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores a un paro de 24 horas. Los sindicalistas estuvieron acompañados por dirigentes del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín. Estamos acá en la marcha, ya que la CGTP nos ha convocado a nivel nacional. Estamos haciéndonos presentes también nosotros como base de San Martín y representando a la CGTP de San Martín. ¿Cuáles son sus miedos, los reclamos? Estamos viendo que el gobierno no está cumpliendo, está declarando decretos que realmente nos van a perjudicar a nosotros, a los trabajadores. Tenemos acá al decreto supremo 345, que nos vulneran nuestros derechos, que nos quieren cortar el pliego, nos quieren cortar las vacaciones, nos quieren cortar las gratificaciones. Por eso estamos hoy en las calles protestando para que denieguen ese decreto y así nosotros podemos estar acá acompañados de todos los trabajadores de las obras. Los trabajadores de construcción civil marcharon luego de realizar su jornada de trabajo. Nosotros vamos a estar pendientes, vamos a estar viendo y que si nos vuelve a convocar la CGTP, volvemos a salir a las calles. Cuando a veces nos convoquen, vamos a seguir en las calles hasta que se derogue este decreto de la escuela técnica. Hemos formado ahí los compañeros de las obras, hemos empezado desde ahí. Del compañero del sindicato también hemos empezado desde ahí. Hemos venido por acá, por la municipalidad, hemos dado acá un recorrido a la plaza de armas y acá hemos terminado nuestro recorrido. Esto ha sido después de haber terminado el horario de trabajo. Sí, no, hemos pedido con los compañeros un permiso y que será devuelto el transcurso del sábado. Les han dado esa oportunidad de poder hacer esta marcha. Exactamente, nos han dado y así debe de ser, agradecer, ¿no? Que debemos, los compañeros que han tenido esa voluntad, esa fuerza de salir a luchar. ¿Cuántas son las personas que han venido a hacer esta marcha? Hemos salido casi 700 trabajadores. La secretaria regional del Sindicato de Docentes, Lucinda Vázquez Vela, participó en dicha actividad y habló de la unión de los trabajadores en busca de mejorar las condiciones de los trabajadores. Estamos, compañeros, aquí precisamente en esta Plaza Mayor, dando esa armonía de trabajo, armonía de lucha, armonía demostrando cómo Construcción Civil siempre está organizado, hoy y siempre, compañeros. Esa es la mística. La mística de Construcción Civil. Hoy, mañana, siempre. Me recuerdo, compañeros, hace 7 años, cuando luchamos contra el monopolio notarial, nosotros nos hemos sentido fortalecidos. ¿Por quiénes? Por Construcción Civil, compañeros. Esa es la mística. Por el Frente de Defensa, yo quiero agradecer al doctor Guerrero, que él, el comando no muere, él está aquí. Yo sé que nosotros estamos llegando un poquito tardecito por la descoordinación que había, pero estamos presentes, compañeros de Construcción Civil. El día de hoy estamos cumpliendo precisamente una jornada de 24 horas programada a nivel nacional, la CGTP en coordinación con los frentes regionales. Y aquí tenemos un hombre precisamente que siempre ha sabido organizar, me refiero al doctor Guerrero, presidente del Frente de Defensa, para el que pido fuertes aplausos. La docente dijo que los trabajadores de construcción civil siempre han sido marginados, pero son los primeros en participar en las actividades de protesta por los derechos. Construcción Civil, un sector marginado, un sector avallado por las grandes empresas, no se respetan sus derechos. Sin embargo, compañeros, hoy, 20 de junio, se está haciendo, diciendo a las autoridades en las calles, que aquí están, aquí estamos los peruanos, que siempre hemos sido marginados, aquí estamos los peruanos, que siempre hemos trabajado por el Perú y todo gobierno de turno siempre
margina a Construcción Civil, siempre margina a los trabajadores del sector público. Sin embargo, pese a esos atropellos, compañeros, Construcción Civil el día de hoy está demostrando su organicidad, su unidad y su fuerza de combate, compañeros. Palmas para los compañeros de Construcción Civil.